pasado 18 de diciembre del 2012, el Centro de Capacitación y Desarrollo Humano CECADE, licenciado Joel Ayala Almeida, lució esplendoroso para la entrega de premios, estímulos y recompensas 2012. Los compañeros de las jurisdicciones sanitarias número 7 y número 8 de León, con sus hospitales, fueron reconocidos por parte de las autoridades, en donde uno a uno de los galardonados recibieron sus premios. El contador público Juan Caudillo, director de Administración y Finanzas, en representación del secretario de Salud. La licenciada María Eugenia Gallardo Nieto, directora de Recursos Humanos, y el secretario general del CENSA, José Martín Cano Martínez, además de familiares y amigos presentes, reconocieron los años de servicio. Festejamos hoy a quienes con sus labores médicas y de enfermería, técnicas y de investigación, administrativas, operativas y de mantenimiento, hacen que el ISAPEG atienda la salud de más de 3 millones y medio de guanajuatenses, y lo festejamos con entusiasmo, con gratitud, porque ustedes representan el trabajo, representan a una comunidad comprometida con la superación, el esfuerzo y el servicio. Ustedes están demostrando día a día su compromiso con una mejor preparación y capacitación, con una atención oportuna y de calidad a pacientes y a sus usuarios, con el cuidado de las instalaciones y del equipo del instituto, así como del aprovechamiento más eficiente de nuestros recursos. Fueron las palabras que en su discurso el secretario general del CENSA 37, José Martín Cano Martínez, refirió a los presentes. De sentimientos encontrados resultó el momento cuando la compañera Eva Ramírez Aguilera recibió su medalla por 40 años de servicio, pero por otro lado, deseando una pronta recuperación de la compañera María Trinidad Bonilla, quien en esos momentos se encontraba delicada de salud y que de igual forma cumplía 40 años de servicio. Hola, yo me llamo Eva Ramírez Aguilera. Mi trabajo actualmente lo desarrollo en el Hospital Comunitario de Romita. Hoy precisamente me dieron mi reconocimiento por mis 40 años de servicio, ¿sí? Y orgullosamente he estado en esta secretaría que me vio iniciar en mi juventud, la jurisdicción número 1 de Guanajuato, 15 años en Guanajuato, y el resto aquí en mi lugar de nacimiento, que es Romita. Ahí estamos hasta la fecha. Estamos cumpliendo precisamente los 40 años, orgullosamente, con muchas ganas de estar siempre activo, desarrollando el trabajo que me toca hacer, estadígrafa siempre, todo el tiempo he estado desarrollando ese papel. En la jurisdicción 1, encargada de la jurisdicción 1, después de que me pasé a Romita, seguí encargada del municipio de Romita, de las estadísticas, y pues han sido mi pasión, ahora sí que se enamora uno de su trabajo, y hasta la fecha, estamos laborando aún con los años que se nos han venido ya encima, y el sindicato, que es también la parte esencial para podernos desarrollar como trabajadores, apoyándolos por parte del sindicato, ¿sí? A nuestras compañeras, somos el equipo, y ahí estamos acompañando a todos nuestros compañeros del hospital, de las unidades rurales,
estamos con ellos y apoyando. Mi nombre es Rosa María Fernández Ruiz, estoy en la jurisdicción sanitaria 8, cumplí 35 años de servicio en la Secretaría de Salud. Mis primeros 22 años estuve en el hospital comunitario de Romita, como jefa de enfermeras. De ahí muchas cosas muy bonitas, iniciamos muchas cosas muy bonitas. De ahí pasé a la jurisdicción sanitaria 8, en donde estoy ahorita como supervisora en servicios de enfermería, con muchas satisfacciones, muchos a veces con dificultades para llegar a donde uno está, pero yo le agradezco mucho a la Secretaría de Salud. Mis 35 años de servicio han estado muy bonitos y no me arrepiento de estar y llegar a esta edad de servicio. Buenos días, gracias. Mi nombre es Ofelia Palacios García, trabajo en el CAICES La Floresta, cumplí 30 años de servicio. ¿Qué me ha dejado esta trayectoria? Me ha dejado muchas satisfacciones como mujer y como profesionista, porque con ella se han podido formar mis hijos, he podido tener una casa y he podido tener una vida muy satisfactoria. Gracias a la Secretaría, gracias a mis compañeros, he vivido feliz. He tenido felicidad, he tenido también malos momentos, pero aquí estamos. Muchas gracias a la Secretaría, tengo todo eso. Gracias a mis compañeros también del sindicato, porque nos han traído muchos beneficios. Gracias. Bueno, mi nombre es José de Jesús Navarrete Rojas, soy de la jurisdicción sanitaria número 7. ¿Qué me ha dejado la jurisdicción? Pues me ha dejado la estabilidad, el haber conocido muchas personas, entre ellas mi esposa, que es dentro de parte de la misma secretaría, mis hijos. Me he realizado como persona y pues me ha dado... Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo García Carpio, tengo 46 años de edad, ¿sí? Actualmente trabajo para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en la jurisdicción sanitaria número 7, sector número 4, UMAPS León 2. Soy trabajador social. El día de hoy estoy recibiendo mi estímulo por 20 años de servicio a esta honorable institución. Me siento muy orgulloso de pertenecer a la misma y sobre todo del servicio que se ha dado a toda la población en general y sobre todo el buen compañerismo que tengo en mi unidad de salud. Me siento muy tranquilo y con el esfuerzo que se ha dado por parte de uno y con el apoyo de toda la familia hemos podido alcanzar todos nuestros logros, objetivos. Mi nombre es Alberto Santibáñez Ortiz, mi adscripción es el Centro de Salud UMAPS El Paisaje y pues me siento muy orgulloso por estar aquí y haber cumplido mis 30 años de servicio laboral en esta gran institución. Y el orgullo más grande que tengo yo es haber servido a una gran comunidad como es Arboleda de un Moderno El Paisaje de esta hermosa ciudad de León, Guanajuato. Me siento convencido que lo más hermoso y lo más importante es servir a un pueblo maravilloso, agradeciendo la atención que me han brindado para estar aquí en mis 30 años a todo este programa por parte del señor ingeniero Martín Cano y a todo el personal que se encuentra aquí presente. Muchas gracias. Sensa 37, un liderazgo activo para ti.